de vista. Y como tal, imponen al acusado Vladimir Roy Serrano Rojas 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva, que se computará desde su internamiento en el establecimiento penitenciario. Se le acabó la suerte al portero más poderoso del país. Imponen 3 años y 6 meses de inhabilitación consistentes en, primero, privación de la función, cargo o comisión que ejercían, aunque provenga de la elección popular. Segundo, incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Vladimir Cerrón fue sentenciado a 3 años y 6 meses de cárcel por el delito de colusión en el caso Aldrónomo Huanca. También lo inhabilitaron por el mismo periodo y le impusieron un pago de reparación civil de 800.000 soles. Sin embargo, hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero, por lo que existe la posibilidad de que se refugie en una de las embajadas de su simpatía. Sí, está, puede pedir asilo si es perseguido político. ¿Puede pedir asilo? ¿Puede pedir asilo? ¿Qué le ha dicho? ¿La va en Uruguay? ¿O de repente ya se fugó a Venezuela, de repente congresista? Caracas. El doctor Vladimir siempre ha sido una persona correcta, ¿no? ¿Pero sabe dónde está el congresista? ¿No se acuerda? ¿Sabe dónde se fugar, verdad? ¿Se acaba de Perú? Siempre ha dicho, ¿no? Siempre va a dar fronteras. Va a dar la cara. Va a dar la cara. Va a dar la cara, dice. Se confirma el lanfer o guerra jurídica en el país con la instrumentalización política de la justicia para perseguir al secretario general del partido político Perú Libre, al doctor Vladimir Cerrón Rojas, quien es frontal en desenmascarar al neoliberalismo en el país. Y es que Cerrón no se encuentra en Huancayo, ni tampoco en el departamento que rentaba en Lima. Incluso hasta los propios congresistas de Perú Libre han intentado comunicarse con él, pero ni siquiera contesta las llamadas. Conversar con alguien con respecto a esa decisión del Poder Judicial, por favor. ¿Sobre qué? No sé, no podemos nada, somos trabajadores nada más. Colocando unas ventanas. Bueno, hemos intentado comunicarnos vía telefónica y está apagado su celular. Ya, ¿y cuándo fue la última vez que usted lo vio o conversó con el señor Cerrón? Hace un poquito más de una semana, más, casi 2 semanas. No tuvimos reunión el último lunes porque había actividades partidarias en el local del partido y nosotros regresábamos de semana de representación. Según la fiscalía, Vladimir Cerrón y Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Huanca, suscribieron un contrato para la construcción del terminal aéreo sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía. De esta manera, Cerrón y los otros condenados concertaron para la admisión, evaluación y adjudicación del contrato para el aeródromo Huanca en los distritos de Sicaya, Huancayo y Orcotuna, Concepción, en Junín. El Poder Judicial es plenamente autónomo. Yo confío en el Poder Judicial y si ha tomado esa decisión es porque hay pruebas suficientes, se ha realizado un debido proceso y se ha condenado debidamente. Ahora lo que todo el Perú se pregunta es si Cerrón dará por fin la cara, ya que lo único que le espera es una celda 4x2, donde estará por los próximos 3 años.